persona tragedia. Vamos a ver. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues les queremos informar que el día de ayer se ratificó la denuncia que se había hecho sobre la situación del señor Sergio Verduzco, conocido como Platanito. Se cumplieron con todos los requisitos que nos marca esta institución en la cual se presenta la denuncia. Y bueno, pues en ese sentido la CONAPRED realizará lo necesario para notificarle sobre esta denuncia. Y bueno, ante todo estamos haciendo esto para dejar un precedente, para que no vuelva a pasar ni con nuestra hija Devani, ni con ninguna otra. Es por eso que estamos presentando esta denuncia. Esta denuncia, esta ratificación que ya lo checó la CONAPRED, se cumplieron con todos los requisitos, como comentó mi esposa. Y bueno, en ese sentido, bueno, ya vamos a dejar todo en manos de la CONAPRED para que realice lo correspondiente. Y si hay necesidad, bueno, que ponga las sanciones necesarias para que no vuelva a suceder. Están en todo su derecho. Claro. Y tienen toda la razón para dejar un precedente y que no se le haga fácil a cualquier comediante. Pues por eso el otro se la pasa llorando. Claro. Pero usted quiere que sí vaya a proceder, que sí vaya a funcionar. Claro. Puede proceder, pero quizá le vayan a pedir una disculpa pública. Pero que ya la dio. No sé si haya después una indemnización o algo. Ojalá que no se repita ya con este antecedente. ¡Qué pena! Por supuesto que no. Vamos a ver qué sucede con todo esto, con Platanito. Oiga, pero ¿quieres saber qué famosa compañera?